a ganar ahora, Trevor. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con mi colección de LPS. Este intro lo estarán viendo en diferentes videos, así que disculpen eso, pero voy a tratar de poner acá en esta parte, o aquí abajito, no sé dónde, qué video es. Básicamente voy a hacer toda mi colección de OPS, pero voy a hacer un video, por ejemplo, de todos los gatos, uno de todos los perros, uno de todos los osos, y así sucesivamente toda, absolutamente toda la colección. Y voy a estar haciendo un playlist sobre eso, así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos, pero los estaré subiendo así poco a poco. Y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, tanto, algún tiempo así, pues ya los podrás ver a todos ahí. Pero bueno, sin más ni más, empecemos. Hola, mis hermosos, y bueno, pues hoy venimos con todas mis LPS iguanas, todas mis Little Pet Shop iguanas y mariposas, así que bueno, pues vamos a empezar. Y yo creo que voy a empezar con las mariposas porque tengo menos mariposas que iguanas en mi colección. Así que bueno, pues empecemos con las mariposas. Y bueno, la primera que tengo es esta. Vean, esta tiene así, es toda rosita y tiene detalles en este color como... ¿cómo le llamaríamos este color? Como un... no sé, no sé ni qué color es. Bueno, tiene ese color muy bonito y tiene detalles en amarillo como acá al final de sus antenitas. E igual aquí en las alas. Y en la parte de acá de los pies, si ven, tiene ese mismo rosa intenso. Y sus ojos son en morado. Y vean las pestañas de estas, las tiene bien chiquitas. Y tiene puntitos en los ojos. Eso está muy bonito. Y bueno, ahora vamos con este, que este tiene como un rosa peach. Y bueno, el resto del cuerpo es en rosa. Y tiene como amarillo en las alitas. Y vean en sus... sus antenitas, tiene este verde muy bonito, al igual que en sus que sus ojos. Me gusta mucho ese verde, como que llama mucho la atención, está muy bonito. Y en la parte de abajo de los pies tiene así como moradito, como que se desvanece a un morado, al igual que y los tengo ojos. Esta, que este es en morado y tiene las alas en azul con un azul más intenso acá. Y vean, los ojos los tiene en verde, así como que con onditas y la forma como de flor para la pupila, y tiene pestañas. Y vean, este tiene así como, como morado, más morado, más oscuro en las antenitas y en esta parte de aquí. Y se, no se alcanzan a ver, pero tiene como puntitos de este mismo color de abajo, así como más bajito. Entonces eso se me hace un detalle muy bonito, que porque si no pones atención realmente no se ve mucho, pero sí realmente tiene como puntitos más claritos. Entonces me gusta mucho eso, se ve bonito. Y esta es la última de mis mariposas. Y bueno, este es en azul. Tiene los ojos así como color menta con un verde más oscuro. Las alitas o las antenitas, perdón, las tiene así como... también como un color salmón. Y vean, tiene como un verde más bajito aquí, como un color menta. Sus alitas en morado con rosa. Está muy bonita esta. Esta me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo, muchísimo. Me gusta el contraste de las antenitas con el resto del cuerpo. Y ahora vamos con todas mis iguanas. Y vamos a empezar con esta. Vean, las iguanas tienen así como ondita acá. Es la que es el... porque yo tendía mucho siempre como que las confundía con los geckos, pero no. Estas son iguanas, las que tienen la... así como... casi como si fuera dragoncito. Esta parte de aquí, la aletita, son las iguanas. Entonces, bueno, pues es esta. Esta es así un verde y lo tiene como detalles en los pies en amarillo, al igual que en los ojos. Y tiene sus ojitos en esta parte en verde. Esa está súper linda. Y tengo esta otra. Vean, esta es completamente verde. Y me encanta el detalle que tiene, una línea donde empieza como la aletita esta. Tiene como una línea en verde oscuro y lo hace ver muy padre. Entonces, bueno, luego ya tiene la parte de arriba más clarita. Al igual que esta parte de los ojos. Tiene los ojos así como de crucita o de florecita. Y los tiene en verde. Este se me hace precioso, pero me encanta cómo le pusieron esa línea. La hace ver muy, muy padre. Y tengo este, es como más azulito y los pies los tiene como un azul más fuerte. Y tiene sus ojos cafés y luego pues y los puntitos. Tiene los puntitos marcados. Este, los otros no tienen los puntitos marcados de la nariz. Este sí los tiene como marcaditos. Me encanta cuando los tienen así, se le ve muy bonito. Es un detalle muy pequeño, pero que hace una gran diferencia, creo yo. Y bueno, tiene la aletita, no sé si se llame aletita, yo le voy a llamar aletita. pero tiene esta parte en amarillo, se ve muy bonito.
Y ahora vamos con este. Y bueno, este es uno de los más claritos que tengo. Vean, este es un color así como verde muy bajito. Y luego la cabeza es más como un verde como limón o verde amarillento, no sé. Y le tiene la aletita en verde, como verde más oscurito, al igual que los pies. O sea, no es oscuro, obviamente, pero a comparación al resto del cuerpo me refiero. Pero sí, está lindo. Y tiene aquí unos como puntitos así de detalle. Y sus ojos son en azul. Y si ven la diferencia de este tiene como la parte esta tiene derechito aquí en el ojo y aquí los tienen todos como encurvados. Entonces, tienen así inclusive los ojos diferentes. Vean, este tiene como una línea abajo y este los tienen encurvados. Entonces se me hace como muy padre el detalle ese que los hace ver muy diferentes, a pesar de que es el mismo molde, pero es simple hecho de que hagan eso, hace ver los pies muy diferentes. Y ahora vamos con este. Vean este, qué bonito los colores. Este es completamente azul con los piecitos, o sea, como que las uñas en verde limón y luego tiene la aletita en naranja, sus ojos en morado. Este está como bien sencillo, o sea, pintado como muy sencillo, al igual que ese, pero llama tanto la atención ese naranja y este verde. Entonces creo que por eso me gusta tanto este, porque a pesar de que es muy igual, no sé, se me hace como que los colores les resaltan más a este. Y me encanta el hecho de que es azul, y sí, está muy bonito. Y tengo este otro, y vean, ese es otro azul, y tiene los ojos con morado, y tiene como morado desvaneciéndose hacia abajo hasta llegar a a las orillas de los pies. Y tiene los ojitos así, del mismo color, y tiene su aletita en este color como verde limoncito. Eso está bonito, está como, no sé, este se me figura como bien, como softs, con los colores muy pasteles, muy o bueno, al menos ese morado más bien, como violetita, como no sé, como muy tierno. Y el último que tengo es este, y bueno, este viene siendo uno como muy marcado, así como creo que este viene siendo uno de los postcard pets, porque vean, ese ya tiene más diseño, tiene la aletita en azul, tiene los uñitos en azul. Sus ojos, vean, los tiene como rojizos, naranjita rojo. Tiene como una florecita, una cosa así aquí. Y tiene como mucho diseño. Ese tiene como piquitos azul con blanco. Y luego tiene como puntitos en azul fuerte con la orillita en como verde limón. Este está precioso. Este me gusta muchísimo. Y sí, creo que este viene siendo uno de los postcard pets. Si lo es, pues ahí les dejaré saber. Se lo anotaré por acá. Pero sí, ese me parece muy bonito. Pero sí, estos son todos mis LPS, mis Little Pet Shop mariposas y mis Little Pet Shops iguanas. Y bueno, de todos, definitivamente mis favoritos son este. Me encanta este y me encanta este. Este es mi otro favorito. Son esos dos. Y de las mariposas me encanta el azul. Creo que el azul está bien bonita. Me encantan sus antenitas como hacen contraste del color. Pero sí, esos son mis favoritos. Y bueno, mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección, es nada más de ese tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.